Hola familia, es un gusto estar aquí hoy con ustedes. Bienvenido, ya estamos por comenzar. Busca a tu familia, busca un lugar cómodo en tu casa y disfruten este tiempo de alabanza y adoración a nuestro Dios. No se distraigan y disfruten este tiempo especial juntos como familia. Vamos a entonar unos cánticos, así que no importa tu voz, no importa cómo salga el sonido, pero sí canta con todas tus ganas a nuestro Dios que vive en nuestra vida. Adelante. Vamos a alegrarnos esta tarde, familia. Me despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre en ti. Tú eres mi fuente. Vamos a cantar juntos. Como el sol. Rendirnos a ti. Tu amor atrae-me.
Como lo mereces, nos ponemos de acuerdo contigo para adorarte. Vamos, familia, declara esto. Por la obediencia de uno, todos fuimos llamados justos para estar delante del trono de la gracia y adorar a nuestro Dios. Familia, hoy es el tiempo. Seamos reverentes a la presencia de nuestro Dios y adorémosle como Él lo merece. Decláralo hoy el centro de tu adoración. Por eso estamos reunidos. Te cantamos, Jesús. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has
sido y siempre serás Cristo. Vamos, cántalo. El centro. El centro de todo eres Jesús. Yeah.
declárale. Tú eres el centro de mi vida, el centro de la iglesia eres tú. Te adoramos, de mis seres del cielo, el centro eres tú, el centro de mi adoración eres Jesús, díselo. Te adoramos, te adoramos. Gracias, Jesús. Gracias. En la oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer, y del trono descendiste, aunque pesebre siendo rey.
poder cantar así porque nos acerca a Dios y nos alegra el corazón. ¡Qué alegría tenemos! Así es. Y ahora vamos a seguir con esta serie que nuestro pastor Alberto nos está compartiendo, la obediencia. Así que pon mucha atención y abre tu corazón para escuchar de la palabra de Dios. Pues familia, estoy aquí en la terraza de mi casa, un lugar donde frecuentemente me siento para leer mi Biblia, para hacer mi lugar secreto, porque hoy te quiero hablar acerca de cómo poder nosotros escuchar para obedecer a Dios. Déjame comenzar con este versículo, es un versículo pequeño pero poderoso, lo escribe el profeta Amós, capítulo 5, versículo 4, y él dice, o sea, palabras de Dios, búscame y vivirás. Y está padrísimo, ¿no? O sea, si tú y yo buscamos a Dios, Él nos va a dar de su vida. Él es la fuente de vida. Y Él nos va a dar su vida y su plenitud. Pero entre el buscar y el vivir, hay algo intermedio que tenemos que descubrir y es lo que vamos a ver hoy. Tiene que ver con escuchar y tiene que ver con obedecer. Hemos estado hablando acerca de la obediencia. Y fíjate algo muy interesante, porque la obediencia refleja el amor que tú y yo tenemos a Dios. Nuestra obediencia a Dios refleja el amor que le tenemos a Dios. Te voy a leer unos pasajes que hablan acerca de esto y son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjate cómo puntualmente Él relaciona el que tú y yo demostrar nuestro amor a Él con la obediencia. Dice, pero primera de Juan 2 y versículo 5, bueno, esto lo escribe el apóstol, ¿no? Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Entonces, cuando tú y yo obedecemos la palabra de Dios, o sea, lo que Dios habla en nuestro corazón a través de cuando lo buscamos y lo escuchamos, entonces estamos demostrando que verdaderamente lo amamos. Y eso es algo interesante. Nuestro amor por Cristo se mide por nuestra obediencia o en nuestra obediencia. Entonces, a lo mejor tú dices, no, es que yo amo a Dios, yo amo a Cristo. Bueno, eso se va a demostrar por nuestra obediencia. Y al saber esto, yo quiero demostrarle a Dios mi amor. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que obedecerlo. Y en esto hay grandes bendiciones también para nosotros. Ahora sí, palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 21. Si me aman, obedecerán mis mandamientos. Jesús nos está diciendo, si me aman, ustedes van a obedecer mis mandamientos. Sus mandamientos es su voluntad. Son aquellas cosas que Dios nos da para guiar nuestra vida, para ponerle un contexto a nuestro diario vivir. Y Jesucristo dice, si ustedes viven de acuerdo a lo que yo he hablado, lo que yo les he dicho, ustedes están demostrando que me aman. Entonces, fíjate, nosotros no determinamos la amistad con Dios. Nosotros no somos los que le decimos, no, Dios, yo sí te amo, pero no te voy a obedecer, ¿no? O sea, es Dios el que determina la manera en que nosotros nos relacionamos con Dios y Él quiere que seamos sus hijos, pero luego también quiere que un hijo ama al padre, pero quiere aún que vayamos más allá en una amistad, en una cercanía, déjame poner esta palabra, en una intimidad con Dios, ¿no? Y Él dice que depende nuestra intimidad, nuestra cercanía, nuestro amor, nuestra amistad, va a depender de nuestra obediencia, ¿no? Y entonces, entre más nosotros lo amamos, lo obedecemos, estamos demostrando nuestro amor, hay más cercanía con Él, más amistad, y Él nos empieza a revelar aún cosas más profundas. Otro pasaje en Juan capítulo 15, versículo 14. Ustedes, dice Jesús, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Entonces Jesucristo liga muy, muy, muy puntualmente la demostración de nuestro amor y el caminar de nuestra amistad a que nosotros lo obedezcamos. Él es nuestro Señor y Rey. Y la obediencia es algo increíble y necesario para nuestra relación con Dios y es lo que estamos aquí entendiendo. Ahora, hay algo bien, bien padre en todo esto de la obediencia, porque la obediencia va a traer protección a nuestras vidas, porque Él es un buen Dios. Él no es un señor tirano, malo, que nomás nos quiere hacer sufrir. No, Él quiere lo mejor para nosotros. Él quiere que tengamos una vida en plenitud, alegre, con paz, con sonrisa, con fruto,
¿no? Y entonces cuando tú y yo lo obedecemos, eso va a traer protección a nuestra vida. Te voy a leer un pasaje que he escogido aquí del libro de Éxodo, que hemos estado leyendo cuando el pueblo de Israel sale de la tierra de Egipto hacia la tierra prometida, y cómo Dios los va encaminando, ya que los saca de esos 400 años de esclavitud. Y fíjate lo que dice aquí Éxodo 13, versículo 17 al 18. ¿Sí? Y entonces están saliendo de Egipto, por fin, después de las 10 plagas, el pueblo de Israel, como 2,000 personas, ¿no? Y dice, cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal que atravesaba el territorio filisteo, aunque esa era la ruta más corta a la tierra prometida. Dios dijo, si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Por eso Dios les hizo dar un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Y así los israelitas salieron de Egipto como un ejército preparado para la batalla. Entonces, lo que vemos en este pasaje es que Dios, ya que los saca de Egipto, no los guió por el camino más corto. Dios los guió por el camino más seguro. Y ese es un principio para nuestra vida. Cuando tú y yo estamos obedeciendo a Dios, frecuentemente Él no nos va a guiar por el camino más corto. Y nosotros nos podemos sacar de onda de eso, ¿no? O sea, podemos decir, ¿qué está pasando aquí? Pero tenemos que confiar que la obediencia siempre es el camino más seguro. Y en ese camino es seguro porque nos va a evitar problemas, porque conoce nuestra vida y también porque está formando nuestro carácter, ¿no? En otro pasaje aquí en el capítulo 14 dice que Dios le dijo al pueblo, el Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense quietos. O sea, en un momento le dijo, vámonos por acá, iba el pueblo. Y en un momento que iba a pelear, dijo, ustedes no van a hacer nada, nada más quédense quietos. Es lo que tenían que obedecer. Y Dios peleó por ellos. Entonces, la obediencia trae protección a nuestras vidas. Fíjate este Salmo, Salmo 91, versículo 14. El Señor dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Entonces, ¿te acuerdas? Al obedecer estamos demostrando que lo amamos, ¿sí? Cuando lo obedecemos estamos demostrando que confiamos en que sus caminos son mejores, a veces son más largos, a veces te requieren espera, pero son siempre mejores. Y Él dice, yo rescataré a aquellos que me aman, porque lo estamos obedeciendo. Él va a proteger a aquellos que confían en su nombre, porque lo estamos obedeciendo. Entonces, recuérdalo, la obediencia es un camino de protección. La obediencia a Dios es un camino de seguridad y protección, ¿no? Ahí en Grupos Paz esta semana vamos a estar estudiando Deuteronomio 28 y hay un pasaje, este capítulo es increíble porque Dios nos, le dice al pueblo, ¿no? Si oyes y pones por obra todo lo que los mandamientos que Dios le estaba dando, dice, estas bendiciones te alcanzarán. Y comienza a narrar las provisiones, provisión, honra, victoria, protección, que iban a ser cabeza y no cola, que iban a estar arriba y no abajo, que iban a vencer a todos sus enemigos, que todo lo que hacían iba a prosperar. ¿Cuál era la condición? Obedecer. O sea, cuando obedeces, estas bendiciones te alcanzan, por más que te escondas, por más que corras, te van a alcanzar, no importa la situación que estés. Entonces, la obediencia protege. Jesucristo da una parábola acerca del hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y el hombre prudente que le edificó sobre la roca. Y Él concluye en esta parábola diciendo, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, ¿sí?, su casa va a prevalecer, no va a caer. Si tú y yo escuchamos y obedecemos a Dios, va a venir una protección. Entonces, al obedecer, amamos, demostramos nuestro amor a Dios, crece nuestra amistad con Dios. Al obedecer, tú y yo caminamos en un camino de protección y de bendición con Dios, de Dios, para nuestras vidas y para nuestras familias. Y entonces, la obediencia, a lo mejor tú dices, ya pastor, ya me convenciste, sí lo quiero obedecer, pero ¿cómo podemos llevar esto a algo práctico? Bueno, aquí hay algo muy puntual. Para obedecer a Dios necesitamos una actitud humilde, porque si tú crees que tú sabes el camino, nunca le vas a preguntar a Dios por el camino correcto, ¿verdad que sí? ¿O verdad que no? Necesitamos esa humildad, necesitamos ese corazón humilde y sencillo que aproxima a Dios diciéndole, Señor,
pues tú eres más grande, tú tienes una perspectiva más perfecta de mi vida, tú eres un buen Dios que me amas y yo necesito buscarte para poder vivir. Y entre el buscar y vivir, entonces viene el escuchar. Fíjate este proverbio, Proverbio 8:34. Alegres son los que me escuchan y están atentos a mis puertas día tras día y me esperan afuera de mi casa. O sea, vamos a ser alegres los que lo escuchamos, los que estamos atentos. Y a eso quiero ir aterrizando, porque entonces, como decíamos, búscame y vivirás, ¿no? O sea, las palabras de Dios. Dios te dice, búscame y vivirás. Pero entre el buscar y el vivir, el tener esa bendición, está un escuchar y un obedecer. Está, después de buscar a Dios, tenemos que estar atentos a lo que Él habla en nuestra vida y tener algo muy puntual y práctico para que tú y yo podamos obedecerlo. Porque muchas veces decimos, pues medio estoy buscando a Dios y como que no veo esa vida que Él promete, esa bendición, esa paz, esa alegría. ¿Será que te falta escucharlo atentamente y tener un sistema para que puedas obedecerlo puntualmente? No sirve solamente con escucharlo. O sea, el apóstol Santiago dice, o sea, el que pone por obras, el que escucha y obedece, el que lleva a la práctica. Si oyes mis mandamientos, dice Deuteronomio 28, que vamos a estudiar esta semana en Grupos Paz, y lo pones por obra, entonces cosas increíbles van a suceder. Ahora, entonces, vamos a aterrizar esto en un sistema práctico que te quiero enseñar. Y son pasos prácticos para que tú puedas buscar, escuchar y obedecer, para que entonces recibas y te alcancen todas las bendiciones que vienen por aquel que obedece los mandatos, el consejo de nuestro Padre que está en los cielos. Y entonces, ¿qué necesitas para esto? Primero, lo que necesitas es una Biblia, es algo importante. O sea, Dios nos habla principalmente a través de su palabra. Mira, Él es Dios y Él te puede hablar de cualquier manera. Hay veces que te habla de sueños. Hay veces que estamos en la congre seguramente y en un canto Él te habla o en un mensaje como este. Pero yo he experimentado que la manera principal que Dios nos habla es a través de la Biblia, de la palabra de Dios, mientras tú y yo la estamos leyendo. Entonces, para empezar, necesitas una Biblia. Segundo, necesitas un plan de lectura bíblico para irla leyendo con una metodología durante un año, durante toda tu vida, pero comienza pues un año, un mes, una semana, o sea, abre tu Biblia y la tienes que leer. En Iglesia Paz tenemos este programa de lectura bíblico que le llamamos Busca 2022, y ya vas a ver ahorita por qué le llamamos Busca, ¿no? Pero estamos leyendo, entonces ahorita te decía, estamos leyendo el libro de Éxodo, ¿no? Y lo estamos leyendo todos al mismo tiempo, pero cada quien en su lugar secreto. Y eso te sirve, o sea, para mi recomendación para ti sería, porque a lo mejor es cuánta Biblia leo al día, para poder escucharlo y obedecerlo. Yo te recomendaría un capítulo diario. La Biblia está dividida en libros y en capítulos y en versículos. Léete un capítulo diario, ¿no? Entonces hoy te estamos leyendo el libro de Éxodo y estamos leyendo un capítulo cada día. Y eso es suficiente para que Dios, a través de la lectura bíblica, Él empiece a hablar a tu corazón. Ahorita vamos a ver cómo esto. Otra cosa que necesitas es un grupo de lectura. Eso es algo importante porque por alguna situación, tu lectura bíblica, mi lectura bíblica, es aquello que más resistencia recibe. O sea, como que si hubiera alguien que no quiere que tú y yo escuchemos a Dios para mantenernos en derrota y en problemas y en crisis, y entonces necesitas un grupo de amigos con los que te puedas acompañar. Yo, por ejemplo, tengo un plan de lectura de estos de Busca 2020, 22, perdón, con mis hermanos y mis cuñados, y entonces lo estamos leyendo juntos y ahí comentamos en esta herramienta que se llama YouVersion, que estamos haciendo como iglesia, ¿no? Tengo otro grupo de lectura con mi familia, mis hijos y mi esposa, ¿no? Y entonces, o sea, esto sirve. Y tengo otro grupo de lectura con mi grupo Paz, con mi grupo de amigos en la iglesia, y esto me anima. Uno me mantiene dando cuentas para que yo esté leyendo, me mantiene también fresco en cuanto a yo dar mis comentarios y al otro dar comentarios, hacer preguntas. Este es un camino, el cristianismo es un camino de acompañarnos, un grupo de lectura.
Cuarto, necesitas un lugar secreto. Entonces, bueno, yo lo quise hacer aquí en mi lugar secreto, que está padrísimo. Estoy aquí en la terraza y me gusta este lugar. O sea, en donde escojas un tiempo definido durante el día. Jesucristo dijo en Mateo 6:6, y tú entra a tu lugar secreto. Cierra la puerta, ¿no? O sea, tu lugar secreto quizás es tu recámara, tu oficina, tu despacho, tu terraza. Algún lugar donde tú estés a solas con Dios. Entonces, aunque lees en grupo en la Biblia, tienes que llegar a un momento en donde estés a solas con Dios, estés en un lugar agradable, ¿no? Yo, por ejemplo, me preparo un cafecito, ¿no? Una familia me regaló un café colombiano buenísimo y entonces me hago mi cafecito, estoy aquí a gusto, estoy en un lugar agradable y entonces tengo un tiempo que la gente sabe que no me tiene que interrumpir. Si me llaman, no contesto, lo pongo en modo avión y me dedico a escuchar, a platicar con Dios. Quinto, un cuaderno y diario para anotar tus conversaciones. Esto es algo muy importante porque, o sea, entiende, vamos a escuchar de Dios sus mandamientos, sus instrucciones puntuales. Y mira, yo como líder tengo gente a mi cargo y cuando alguien a mi cargo, yo platico con él y le encargo ciertas cosas y veo que no las escribe, ¿sí? Yo digo, algo está mal, se le van a olvidar, ¿sí? Porque si yo no confío en mi mente, yo tampoco confío en la mente de aquel que yo le encargué alguna tarea. Y entonces, cuando le escriben su agenda en una libreta, en alguna situación, es más fácil que la pueda llevar a cabo. Es por eso que tú y yo debemos estar escribiendo esto. Son tesoros, ¿entiende? Estamos hablando con nuestro Padre en los cielos. Son tesoros que tú y yo tenemos y no los dejes nada más ahí descuidado. Guárdalos. Yo regreso a través de las semanas o de los meses o de los años y puedo obtenerlos nuevamente porque están escritos. Entonces ten una libreta y bueno, si tienes una pluma de Iglesia Paz, pues ya estás del otro lado, ¿no? Eso es broma. Pero bueno, ten una pluma y en tu libreta. Entonces eso es lo que necesitas. Necesitas este recurso, necesitas este ambiente, necesitas tu Biblia y estarlo leyendo. Y ahora, ¿cómo se hace esto? Déjame entrar de una manera bien práctica y puntual a hablar acerca de esto. El acróstico de lo que vamos a hacer es busca, o sea, el mismo busca, así se llama el plan de lectura, y esto de buscar, ¿no? Búscame y viviré. Y entonces hicimos este acróstico que tiene que ver con cada una de estas letras significa algo, ¿sale? Lo primero es la Biblia. O sea, tú y yo leemos un pasaje de la Biblia. Ahorita te voy a platicar una experiencia que tuve como ayer en la noche Dios me despertó con un pasaje bíblico, ¿no? Entonces, de alguna manera, la B significa Biblia. Es lees y luego escribes el versículo o pasaje que te llamó la atención, ¿sí? Y lo pones ahí puntualmente. Yo te quiero compartir algunos que he experimentado esto para llevarlo, para que lo pueda yo transmitir. Entonces, por ejemplo, yo te decía, el día de ayer estaba yo en la noche y de repente me desperté. Normalmente duermo seguido, pero de repente viene como este insomnio o viene, o sea, Dios me despertó, pero me despertó con el Salmo 23. Y fue algo muy hermoso porque, o sea, yo me sé el Salmo 23 de memoria. Entonces estaba ahí oscuro y de repente, o sea, al despertarme recordé el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En pastos delicados me dará descanso y junto a aguas de reposo me pastoreará. Él conforta mi alma, adereza mesa delante de mí, o sea, etcétera. O sea, todo el Salmo lo empecé yo a repasar, pero Dios lo que me habló fue del versículo 1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces, esa es la parte de la B. Y entonces yo lo que hice, me levanté y agarré mi libreta y me puse a hacer el busque, me puse a escribir esto. Entonces, la B, escribes ahí el pasaje bíblico. Luego viene la U. La U se refiere a ubicar. O sea, ubicar y escribir lo que el Señor te está diciendo a ti. Alguna corrección, alguna dirección, algún aliento, alguna promesa, algo, una palabra de sabiduría que te esté dando. Y entonces le pones B, pones el versículo de tu lectura, algo te saltó, y luego le pones la U, porque lo que le estás preguntando a Dios es, ¿qué es lo que me estás tratando de decir? ¿Cuál es tu consejo? ¿Cuál es
tu guianza. Entonces, fíjate qué interesante. El texto bíblico, cuando tú estás leyendo ese capítulo diario, va a ser un texto que te atrae, que te llama la atención, o que te da curiosidad, que te saltó de repente de los demás versículos, se fue destacado para ti, o que te desafió, o a lo mejor hasta te molestó, ¿no? Te confrontó, te tocó en el corazón, te animó, te interesó. Algo sucedió. Bueno, es Dios comunicándose contigo y lo escribes en la B. Y luego viene la U, ubica, ¿sale? Y entonces, en este texto, lo que tú estás buscando es aquello que trae a la mente a ti, algo que te anima, ¿no? O te viene un pensamiento, una dirección, o un pedazo de sabiduría de Dios para tu vida, una promesa, o a lo mejor es una reprensión o advertencia que Dios te está dando, o te está dando alguna bendición. Entonces, por ejemplo, yo escribí, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en la B. Luego en la U, Dios, yo escribí, Dios tiene cuidado de mí. Es lo que me habló, porque me centró en ese primer versículo, que nada me faltará porque Él me está pastoreando. Dios tiene cuidado de mí, guía mis pasos y provee en cada necesidad. Eso es lo que yo ubiqué, ¿sale? Luego viene la S es de sigue. Es escribir lo que tienes que obedecer, de aquello que Dios te está hablando, ¿qué es lo que tienes que obedecer? Porque acuérdate, no basta con escuchar, ahora lo tenemos que poner por obra. Y entonces esta parte es importantísima, porque entonces tú desglosas, si Dios me está diciendo a mí que Él guía mis pasos y provee para cada necesidad, bueno, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para confiar y obedecer esto, ¿no? Los pasos que debo de seguir en base a lo que Dios me está mostrando. Entonces, en este ejemplo que te estoy dando, yo escribo, recordar que Dios conoce mis retos. Ese es un paso muy puntual de obediencia. Está recordando que Él sabe mis retos. Otra cosa que escribí aquí es exponer en oración a Él mis necesidades. Si Él es mi buen pastor y Él promete que nada me va a faltar, pues en oración yo le someto mis necesidades. Y otra cosa es no caer en preocupación porque mi ayuda viene de Él, ¿no? O sea, y Dios me cachó porque andaba yo en estos días preocupado. Como pastor uno tiene varias preocupaciones y retos y no me estoy quejando, todo lo contrario, agradecido con Dios. Pero vienen estos retos y entonces Dios está hablando a mi corazón de que no me preocupe porque de Él viene mi ayuda. ¿Sale? Entonces son cosas puntuales que yo estoy tomando aquí en seguir. Luego viene la C, que es el confesar. Esta es una parte muy importante, porque la S habla de seguir, de obedecer. La C viene de confesar algo que tú detectas que has desobedecido. Y entonces escribes aquello de lo que necesitas arrepentirte y los pasos que tomarás para apartarte de una desobediencia, una rebelión, de un pecado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso que yo te estoy escribiendo acerca de que Él es mi pastor y nada me va a faltar, yo le pongo aquí en la C de confesar y le digo, Señor, perdóname por estar preocupado y angustiado, cuando sé que estás y has estado conmigo. O sea, Dios ha estado conmigo, Dios me lo ha mostrado, y no debo de preocuparme. Y entonces le pido perdón, Señor, perdóname por estar preocupado, no debo de estarlo. Tú eres mi buen pastor, ¿no? Y luego la A es de agradecer, de entrar en un tiempo de adoración, agradecimiento y oración, ¿no? Tomas un tiempo, de acuerdo a lo que Dios te ha hablado, para expresarle tu gratitud y orar por cualquier cosa que Él esté poniendo en tu corazón. Y entonces, esta es la herramienta práctica que yo te invito a que lo busques, o sea, en tu lugar secreto, cuando leas tu Biblia. Entonces, déjame volver a repasar este busca que acabo de hacer hoy en la madrugada, ¿no? Entonces, la B, Dios me habló, Salmo 23:1, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En la U de ubicar, yo puse, Dios tiene cuidado de mí, guía mis pasos y provee para cada necesidad. O sea, eso es lo que yo traducí de lo que Dios está hablando a mi corazón. Ya es como una conversación con Dios, ¿no? Luego la S de obedecer y de seguir, yo le pongo tres cosas. Recordar que Dios conoce mis retos, exponer en oración a Él mis necesidades y no caer en preocupación porque mi ayuda viene de Él. Luego la C de confesar. Tomo un tiempo para confesar aquello que yo estaba caminando mal, ¿no? Y digo, perdón, Señor, por estar preocupado y angustiado cuando sé que estás y has estado conmigo. Y le pido perdón.
Y eso mejora mi relación, quita estorbos, me libera de situaciones y me va hacia adelante. Y luego en la parte de la A, de agradecer y orar, yo le digo gracias porque me pastoreas cada día y me das descanso junto a pastos y aguas de reposo. Gracias, Señor. Y hago oración de lo mismo que Él me está hablando, del mismo versículo bíblico. Esta es la herramienta. ¿Verdad que no está complicada? Es una herramienta bien puntual. Y yo te invito a que la pongas en práctica. Te la vas a acordar porque es busca. O sea, esta es la palabra misma de busca y vivirás. Busca, pero ahora la llevas a buscar, a encontrar ese pasaje bíblico, ese rema le llamamos nosotros. O sea, el logos es la palabra escrita. El rema es cuando el Espíritu Santo de algo que estás leyendo lo hace brotar y lo impacta a tu corazón. Y entonces comienzas con esta herramienta una conversación con Dios acerca de algo bien puntual en tu vida. Déjame compartirte otro busca que hice en esta semana con estos pasajes que estamos leyendo de Éxodo, ¿no? Y estábamos leyendo Éxodo 24. Y cuando Dios le está dando a Moisés indicaciones acerca de cómo poner las leyes en el pueblo y cómo se debe de comportar el pueblo, y Dios invita a Moisés a subir al monte donde él iba a dar los mandamientos y se iba a encontrar con Dios. Pero fíjate en el versículo 12 que impactó mi corazón, me llamó la atención, me retó, dice: entonces el Señor le dijo a Moisés, sube a mí al monte. Y espera ya, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles, para guiarles en su vida, dice otra versión. Y a mí esto me llamó la atención, ¿no? Y entonces eso lo pongo en el B de todo el capítulo 24, el versículo 12 fue algo que me saltó. Y entonces comienza una conversación con Dios, ¿entiende? Si te saltó, si te llamó la atención, si impactó tu corazón, si te retó, aún si de repente te molestó por algo que dice o te dio curiosidad, te retó, te confrontó, es Dios como diciéndote, conversemos acerca de esto, ¿sale? Y entonces a continuación la U de ubicar, ¿sale? Y entonces yo preguntándole a Dios, o sea, ¿qué es lo que tú me quieres decir? Y Dios me contestó y me dice, yo soy tu guía en la vida. Y delante de ti tienes un camino a seguir en obediencia. Estamos hablando de obediencia, entonces Dios me está hablando de obediencia. Todo nos habla acerca de obediencia. Y entonces la cosa puntual es que, o sea, Él me dijo, Él es, yo soy tu guía, me está diciendo, ¿no? Y delante de ti ya tienes ese camino a seguir, ¿no? Entonces, en la parte de seguir, yo encontré tres cosas que debo de encontrar de este versículo. El primero es subir a encontrarme con Dios diario en el lugar secreto. Mira, esto que estamos haciendo aquí, este lugar que te estoy enseñando, es como subir a ese monte, es como subir a su presencia, encontrarlo. Búscame, es lo primero. Si tú no lo buscas, no lo vas a encontrar. Yo no lo puedo buscar por ti. O sea, ¿me entiendes? Yo lo busco y te comparto lo que Él me da al corazón y yo creo que te enriquece, nos enriquecemos unos a otros, pero es tu propia búsqueda. Yo lo que yo encontré, subir a encontrarme con Dios diario en el lugar secreto. Mira, yo lo hago, pero es un recordatorio de Dios de que tengo que estar firme porque hay cosas que quieren distraerme, hay situaciones que me quieren llamar la atención, pero este es el lugar más importante donde yo sé que tengo que estar. Otra cosa de obedecer y de seguir, puse escribir lo que Dios me dé. Nuevamente, o sea, este hábito de tener una libreta y estar escribiendo lo que Dios me dé. Y lo tercero, saber que son pasos prácticos a obedecer. Lo que Dios me está dando, lo que me habló es de verlos yo como escalones que yo tengo que seguir, como pisadas, ¿no? Yo me acuerdo mis hijos cuando los llevaba al kinder de chiquitos, cuando entraban a sus salones, había en el piso, en el cemento, dibujadas unos piecitos, ¿no? Con unas pisadas. Y entonces le decías al pequeño, tú nada más ves siguiendo las pisadas. Y hasta iban muy, muy chistosos siguiendo esas pisadas. Pues haz de cuenta que es la imagen que Dios me dio, ¿no? O sea, esas cosas que Dios me habla son pasos prácticos para que yo siga y obedezca, ¿sale? Luego viene la C, que es la parte de confesar y pedir perdón. Y yo le pongo, Señor, perdóname por ignorar tus mandamientos y no verlos como un camino diario de vida.
Mira, cuando uno está en presiones y tiene situaciones y cosas, uno busca en muchos recursos, ¿no? Pero Dios me habló acerca de que Él me va a dar los pasos, Él me va a dar el recurso, Él me va a dar la salida. Y yo le pido perdón, o sea, abro mi corazón y le confieso, Señor, perdóname por ignorarlos en ocasiones o por no haberlos visto como ese camino, como esas pisadas que tú estás poniendo delante de mí para que yo no me extravíe. O sea, Dios promete que aún el más distraído cuando busca a Dios no se va a extraviar. ¿Sí? Y es lo que me está hablando. Y luego viene la hada a agradecer y orar. Yo le digo, gracias por tu camino, gracias por tu guianza, gracias por tu vida que me das en cada paso, en cada mañana mientras yo te busco. Esto es esta herramienta del busca, ¿verdad que no es complicada? Y la idea es que tú te pongas a practicarla, ¿no? A lo mejor una pregunta que tú te puedes hacer es, bueno, y cuando la estoy haciendo, ¿qué tanto puede ser mis propios pensamientos y qué tanto son los pensamientos de Dios? Yo te voy a decir algo. Si está basada en tu lectura de la Biblia, empezaste bien, porque esta es la palabra de Dios, ya es Dios hablando. Y entre más lo ejercites, entre más lo practiques, cada vez vas a ser menos tú y más Dios, porque vas a ir entrenando tu oído espiritual. Dios habla en el delicado susurro. Dios habla en la mañana mientras tú y yo estamos a solas y detenemos, apagamos nuestro teléfono, nos apartamos y decimos, Señor, yo de aquí no me muevo hasta que me hables. ¿Y sabes qué? Él te habla. Y cuando Él te habla, cambia tu día. Y cambia tu día para bien. Te da protección, te da ánimo, te da guianza. Y entonces sales de tu lugar secreto y caminas en confianza. Caminas con autoridad porque vas ya siguiendo esos pasos, ya Dios te ha hablado y le puedes hacer preguntas. Esta es solo una herramienta para arrancar tu lugar secreto, pero hay muchas cosas que tú puedes seguir conversando aquí en este lugar secreto. Pablo escribe en Colosenses 1:6 y déjame parafrasearlo así. Mi vida cambió desde el día que busqué, escuché y obedecí. ¿Quieres cambiar tu vida? Busca a Dios, escúchalo, o sea, búscalo hasta que lo escuches y ya que lo escuches, usa esta herramienta del busca para que puedas obedecerlo, ponerlo puntualmente lo que tienes que hacer y de una vez aprovechar a confesar. Hay poder en el arrepentimiento y en la confesión, y si Dios te está mostrando algo que has caminado mal, pon los pasos que tienes que seguir para apartarte, pero ahí toma y haz una oración de decir, Señor, perdóname. He pecado en contra de ti, perdóname, he ignorado tu consejo, perdóname, he caminado en mi propio entendimiento. Y cosas increíbles comienzan a suceder desde el lugar secreto, familia. Buscarlo, escucharlo y obedecerlo. Eso es lo que va a cambiar nuestra vida. Eso es lo que va a cambiar tu matrimonio. Eso es lo que va a cambiar tu familia, tu paternidad. Eso es lo que va a cambiar tu economía. Eso es lo que va a cambiar a nuestra iglesia. Eso es lo que va a cambiar nuestra ciudad y todo el mundo. Dios es un buen Dios. Dios tiene una opinión acerca de tu vida. Búscalo, escúchalo, escribe esa opinión y dedícate a seguirlo. Lo más importante es caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Verdad que no está difícil esta herramienta? Vela practicando. Algunos ya llevamos algunos años practicando esta herramienta y ya es muy natural que vaya en nuestro lugar secreto, lo vamos practicando poco a poco. Anímense ahí en los grupos Paz, practíquenla también en grupo, compártanla unos a otros. Yo en mi grupo Paz de repente nos escribimos y les digo, ahí les voy a compartir mi busca, ¿no? Y eso nos bendice unos a otros. Cada quien, cada uno de nosotros en Iglesia Paz, en su lugar secreto, buscando, escuchando y obedeciendo. Eso es lo que va a cambiar nuestra vida. Déjame terminar orando por ti. Señor, yo te doy gracias por este tiempo que hemos tenido hablando acerca de cómo tú quieres
hablarnos a nosotros y guiarnos. Señor, yo te pido por cada persona aquí conectada, Señor, cada persona escuchando este mensaje. Y yo te pido, Señor, que pongas hambre en su corazón por buscarte. Señor, que inquietes en este momento su corazón al saber que ellos te pueden buscar y que te pueden encontrar, que tú no estás lejos y que tú estás accesible. Pon hambre en su corazón, mueve e inquieta su alma y su espíritu. Señor, yo los bendigo en esa búsqueda. Señor, yo declaro que su oído espiritual es abierto y que ellos pueden encontrarte y te encontrarán en el lugar secreto. Y te pido, Espíritu Santo, háblales a su corazón, guíalos, dales esa palabra que tú tienes de vida, que cambie sus circunstancias. Señor, yo te pido que ellos puedan hacerte preguntas mientras tú vas contestando esas preguntas. Señor, yo te pido por un avivamiento en el lugar secreto de cada uno de los que estamos aquí escuchando y conectado. Señor, aviva ese lugar secreto en cada persona y en cada familia. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Y yo declaro que esa búsqueda de cada uno de nosotros traerá una vida como nunca antes en el Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, te mando un fuerte abrazo. Ánimo. Qué bueno que es aprender juntos la palabra de Dios y más de este tema tan importante como es de la obediencia. Sí, también queremos ahora compartirles unos anuncios. Ya comenzaron nuestros maravillosos grupos Paz. Si no sabes qué es, te contamos. Es un grupo de amigos que nos reunimos cada semana para compartir un tiempo juntos y aprender más de Dios. Nosotros, por ejemplo, participamos del grupo de matrimonios, pero hay muchos grupos y si aún no tienes uno, puedes registrarte en línea para participar de ellos. Así es. Y el segundo anuncio que tenemos es la reunión de oración. No te olvides de participar los miércoles a las 8 de la noche en línea o presencial. Y recuerda que hemos comenzado 21 días de ayuno y oración. Todavía estás a tiempo y échale muchas ganas. Muy bien, eso es todo por nosotros, así que muchas gracias y nos vemos la próxima.